Buenos días, este es otro de esos problemas en los que no hay que utilizar muchas herramientas algebraicas, pero te pueden dar motivo a mucha confusión. Y este chuyo o chuyo lo compré en el Perú, en la ciudad de Lima, en el mercado mayorista, allá atrás de la línea del ferrocarril atrás de Gamarra en el distrito de la Victoria. Hace 10 años estuve yo ahí haciendo experimentos eh, de conocimiento y saludos a todos mis amigos del Perú. Y esa es la razón por la cual este canal se llama Maru No quise ponerle Tupac Amaru porque me parece muy pesado. Así que dije yo algo que se parezca a Amaru. <laughs> Lo más cercano que encontré fue Amaru Quispe. Amaru Quispe. Amaru quiere decir serpiente y Hispe quiere decir aparentemente eh, libertado o libre. La serpiente libre. <coughs> bueno, metafísica. Veamos nuestro problema. El problema lee literalmente: un número consta de dos cifras que están entre sí como dos está a 3. Si se añade 27 a este número, se obtiene el número invertido. ¿Cuál es ese número? Tenemos acá nuestro código que es que D es igual a decenas o es igual a unidades. Toda comida tiene un ingrediente secreto. El ingrediente secreto de estos problemas es que como se trata de problemas de cifras, todas las cifras son números dígitos. Y en este caso, como están en relación 2 a 3, no pueden ser ni 2 ni 3. Y, y simplemente tendrán que ser 6 y 9. Bien, <coughs> hace... 37 años yo fui a la ciudad de Tical, acá en Guatemala, aquí cerca a, a unos 500 kilómetros. Para la próxima vez que regrese al Perú, que espero que sea pronto, voy a tratar de llegar a la ciudad de Caral. Voy a hacer un viaje, no sé cuánto tiempo me va a llevar, probablemente dos meses, ir de un lugar arqueológico al otro. Conocí el museo del señor de Zipán en Lambayeque, que. Exquisito, totalmente exquisito, créame que sí. Total que el Perú y la cultura antigua peruana, que son muchas, eh, te enamoran. Espero que suceda lo mismo con la gente que visita Guatemala. Gracias, profesor Joseph. Todas las chicas peruanas, estamos agradecidas, porque nos viene a ver pronto, vamos a verificar, con la segunda condición, si efectivamente esos son los números que se nos pide buscar. El número original más 27, tendría que ser igual al número formado si invertimos el orden de las cifras. Pues lo que tenemos que hacer, es sustituir los valores supuestos en esta condición. 10 por 6 más 9 más 27, tiene que ser igual a 10 por 9 más 6. Esta clave, se usa porque la cifra de decenas, dice cuántas veces, está a 10. Por esto se multiplica por 10 la supuesta cifra de decenas. Luego, en el lado derecho, al invertir las cifras, multiplicamos 10 por la supuesta cifra de unidades. Como podemos ver, el número efectivamente es 69. Cumple con todas las condiciones que nos exigía el problema. Gracias por vernos. Esto ha sido Ecuaciones Extravagantes la serie. Suscríbanse.